El plan de emergencias antisequía que deberá elaborar el Concello de Ourense, al igual que el resto de ciudades o aglomeraciones urbanas de más de 20.000 habitantes, deberá estar en consonancia con el contenido del Plan Especial de Actuaciones en Caso de Alerta y Eventual Sequía, que sacó a información pública al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. La revisión del plan incluye la potenciación del vigente sistema de indicadores para diferenciar con claridad las situaciones de sequía hidrológica de las de escasez, mejora las medidas coyunturales para mitigar sus efectos, así como los mecanismos institucionales y participativos pertinentes para la activación y desactivación de las medidas contenidas en el plan. Este plan también diferenciará entre las situaciones de sequía prolongada, que puede producir deterioros temporales en el estado de las masas de agua e importantes reducciones en los caudales naturales de los ríos, y la situación de escasez coyuntural, una reducción temporal de los recursos disponibles que puede producir problemas en el abastecimiento. Este plan estará en exposición pública por un periodo de 3 meses para que todos los interesados puedan presentar las observaciones o sugerencias que estimen oportunas. Una vez concluido el proceso, se elaborará un informe específico de valoración de las alegaciones recibidas.